Tenemos 243. ¿Y cuántas horas para llegar? 5 horas. Vamos a tener que ir fuerte, de verdad. Pues las 5 horas del cubo pasan volando. Nos fuimos. Ahora sí, dale pata, hermano. Sí, la verdad que sí. Hola, Ariel Puflito. Hola. Ah, no grites, hijo de puta. Uy, perdón, perdón. Lo tengo, escucho re fuerte al Ariel. Sí, yo también. A vos te escucho re bajo, Nahuel. Ah. Estamos ready, papá. No querían viaje extremadamente loco. Nos obligan, boludo. Ahí tienen su viaje. ¿Cuánto venimos ya? Como 90 kilómetros. Clavadito. Clavadita las cuentas. Ay, las curvas que hay acá adelante. Ah, tirala como viene. ¿Qué dice Lalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, pa. Tirala como venís porque no freno. Ay, no. Ay, no. No te asustes, güey. No te asustes, mamá. No, yo no quería hacer esto. No te asustes, mamalón. Es un viaje modo casambero. Sí. Ese mismo. El cacambeiro. Todo bien, pa, acá intentando hacer una entrega de 250 kilómetros en menos de 5 horas, horario juego. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a dar garrote. Se asusta la combi, me parece, Nahu. Se asustó tu combi, no camina nada. No, mi tío estaba alta, boludo, y se murió. Vengo puesto atrás tuyo, tirando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Mirá que sigo tus pasos, Nahuel. O sea, lo que tu culata diga, yo hago. Ok. Tiene freno entonces. Por suerte se ve bastante bien. Bien llamativo. Y eso que vos vas con lona, yo no, No, la loma. Que conste que vuela tierra para toditos lados. ¿Por qué veo tan oscuro el juego ahora? Veo como... las... ah, puede ser polarizado. No, no juego eso. ¿Cómo es la sombra? R... Fake R... Shadow. R fake. Ahora. De al lado adentro se ve oscuro, ese es el interior. Ah, tirapente, sí. Toqué los gráficos del otro día y la cagué, te digo. Y
viste que Nahuel se la tomó en serio que se tenía que ir, Estoy siendo tranqui, boludo, dale. Podéis. No, aguantá, tranquilo que yo. Ahora corto camino y te llevo. ¿Cómo vamos con la hora de entrega? Pero ahorita nos quedan y nos quedan cuántos kilómetros, 155, ah, llegamos bien. Ponele. Ponele que sin. Porque en abuelo bien no tiene apretado, digamos. ¿Lo que no tengo? El tráfico. No importa, tenemos que correr. Pero tenemos que llegar antes de la hora. Ay, la loma. ¿Ya lo liberaste? ¿El pago de tráfico? Es verdad que yo vi el video tuyo. Sí, lo liberó, pero yo no lo descargué. Y como está por llegar, me va a tardar una banda. ¿A vos te, ahora te tarda? Sí, me tarda una banda. Ayer quise bajar el pago de camión de BR, viste que había integrado antes. Y eran 500 megas y me lo tiraba una hora. Yo después que formateé me anduvo perfecto. Que la gente del chat. No hay nadie, no veo a nadie comentando, tanto de quería Neuro, no veo nada, no le saco más, no le veo más bola aún. No. Ayer jugamos Farm y estuvo removido el chat, estuvo buenísimo. ¿Hoy? Era retondo. A 50 la rotonda. Está loco. Y somos no, y so, somos somos 18 en el stream. ¿Bajaste el de pescar? No, no, no. No. Bueno, ese juego Kevin, igual para cuando yo esté solo, igual, o esto si no lo tiene. Y viste, ayer por ejemplo me rindió casi 100 horas. Casi, ay. Casi 100 horas el stream de 4 horas de ayer. Más o menos un lindo promedio. Si tuviéramos el promedio. Mirá. Yo calculo que a un promedio de 100 horas diarias, que no sé si vamos a lograr todos los días, pero. No sería mal un mes entero. A un promedio de casi 100 horas de stream diarias. Después le Sería. paso los modos del farming 19. ¿Para qué? ¿Qué modo es? Ay, ¿qué onda? La gente. ¿Para meter Farming 19? Sí. Habría que hacer una selección en lista, una lista. Podríamos volver a jugar el mapa del Pablo, el Yo Pablo el otro Phantom. día lo. Ya, yo el otro día lo había instalado, lo instalé y descargué creo que 1,5 GB de modo. Podríamos volver a Tenía armar. ahí algo que estaba piola. Podríamos hacer dos mapas. Algo bien argentino y algo bien PR. Con pocos mods. Sí. Lo justo y Sí, o sea, necesario. como te digo, yo tenía 1,5 GB de mod. Por eso, habría que fijarse un buen mapa de BR, la Cronópolis, lo actualizaron y tiene pinta de estar bueno. ¿Cómo corro el que tiene?
Mañana ya arranca la escuela de nuevo, ¿qué? Buah, qué jodo. Arrancamos re temprano, en febrero, boludo. Ah, tenés que rendir la materia, ah, bueno, claro. Ayuda, amigo, vengo tranquilo, pum, semáforo amarillo, verde. 117 kilómetros, nos quedan 2 horas. Por lógica tendríamos que llegar, por lógica. Así como yo agarro todo verde, voy a agarrar todo rojo. Todo rojo tengo, todo. Voy a 50, igual, 50, 60. Sí, salí de la ciudad igual si querés, no importa. Pará, pará. Nos habilitó a nosotros y el carretón se tiró. No, no tiro quebrado, mira. Deja quieto con las quebradas esas, muchacho. Pensé que era este que estaba acá parado. Hacia acá cupo de semana, pa. El puerto sigue sin net, es verdad. Tú lo has dicho, ok. ¿A qué juegan? A la noche jugamos farming y después jugamos counter. Hasta que nos picamos el cerebro, nos desconocimos entre nosotros. Hay que parar, ¿no? Y sí, hay que entrar a balas. Y ya me tiró la que el cliente espera pronto la entrega. Sí, a mí la tiró cuando estaba entrando, justo. Ah, pero estamos a 95 kilómetros, o sea, a ver. Ay, la lluvia. No, o sea, y yo sin tapar, listo. Va a llegar barro dentro de esa casa. Son puntos del canal. ¿Cuánto pesaste? 32.000 kilos. Yo 31. Chas. Kevin. Eso tira. ¿Qué lo parió? Se tiró 2 por 500. Uno de 100. Casi 6, ¿no? Viene a cargar combustible. ¿Cómo no, pa? What the fuck, viene. Hay una presión. 3 de 500, que lo parió. Hoy yo no miro el stream porque estoy sin batería, si no. Ah. Estaría juntando, medio corriente. Hay una colisión, en serio. No me digas que te la pegaste.
sea, la estación tiene una salida para ahí. Pero tengo visión. Y Matías tiró por 6. 6 de 500 tiró. Ah, bueno, está despegado. Ese está despegado de la falda tierra. Ese tipo sí que sabe lo que es junto a maná. Ay, pasé la vía como venía. Dale, Nau, que tenemos que llegar, ¿eh? Una hora nos queda. Sí, sí, yendo. Vengo hecho un as. Ya, Kevin, la verdad, con el maná, tirando los maná, cambiando esos maná y estando en el directo, ayudándome a cumplir las horas, ya está. No, 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 no quiero que nadie invierta plata en donaciones ni nada. Yo llegando a las horas, algo voy a cobrar. No es mucho, pero por algo se arranca. Hermano, solo con que me ayuden a llegar a las horas. Ya está pelado. Solo con que hablen en el chat. Claro, solo con que estén hablando en chat, ya todo, ya me sube una banda. Aunque el chat esté movido. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Aparte, qué mejor. Si quieren ayudar, hablando nomás. Claro, ya está. No gastan nada. Hablando ayuda, no necesito que gasten en nada, ni 50 centésimos, nada. No, porque te detecta los bots. Cuando después cuando te analiza todo el mes, te los detecta. Hasta me puede sacar horas de gente que tuvo. De gente que estuvo inactiva. Que tipo que detecta que no hablaron y que estuvo el stream abierto y dice, bueno, los van abierto por dejarlo abierto. Puede detectarme y eliminarme esas horas. Por eso se recomienda que cada 10 minutos más o menos tirar ahí un comentario, un sticker. El cambio de maná, todo eso también ayuda a todo. No sé dónde voy a venir, Nago, pero yo ya vengo prendido con la tabla. Vengo, vengo. 37 minutos nos queda para 30 kilómetros, a la mierda. Tengo 36 kilómetros, 20 minutos. Yo tengo 24 kilómetros, 34 minutos. Llegamos con lo justo, te digo. Vos llegás, yo no sé. Y vengo a 115, 116. Casi me vuelco. Ah, F, lo descargo acá en la shell.
No, le pega hasta el tanque. ¿Qué tanque? Al Nahuel, hay un tanque ahí. No, bueno. No, Nahuel, me tapaste el lugar de descarga, boludo. Yo no puedo creer que voy a llegar tarde. Veo, a ver, pará. Yo también descargué, pero yo veo un tanque a la derecha Y bueno, del y lugar. le pegaste al que está a la izquierda. Ahora como mierda dentro ahí. F, yo a la izquierda no veía ninguno, yo voy a estacionar. No, ahí estacionado, a ver si me lo saca ahí. Lo más seguro te lo lleves marcha atrás y lo arrastre, lo arrastre, ¿Ahí lo le estoy arrastre. pegando? Sí, ahí le estás pegando. Bueno, no hace nada, me cambió la parte. Te lo llevaste, rompiste el que está en el costado. Está lo bueno que me liberaste el espacio. Es una banda. A ver, ¿llegué o no llegué? Dale, pero correte porque tienes tiempo, va. Con retraso. Retraso de 11 minutos me tiró. Ay, mensa. ¿Dónde apareciste? Ahí. Lo bueno que me corriste el espacio para poder estacionar. Tienen que arreglar eso, ¿eh? No sé por qué. Contento el dueño del tanque. Ah, retraso, no, wey. ¿Cuánto llegué de retraso? ¿Dónde me dice? ¿Dónde me dice retraso? ¿Con cuánto llegué? ¿Te parece el que te hice menos? 7 minutos. Ah.